Yeah.
Iniciamos con el canto de entrada. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con usted. Faltan unos minutos para que en Roma el Santo Padre, en la puerta de su casa de Santa Marta, donde él vive, reciba, será a las 6:15, hora peninsular, a el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y al presidente de Israel, unos minutos más tarde o antes, Simón Pérez. Los dos fueron invitados por el Santo Padre en su reciente visita a Israel, a Tierra Santa, Israel y Palestina, a rezar con él en el Vaticano. Los dos aceptaron la invitación y esta tarde se producirá esa oración en los jardines del Vaticano. Las dos autoridades
políticas, una es israelita, y la otra es maometana. A esta oración se suma el patriarca de Constantinopla, de los hermanos cristianos ortodoxos, Bartolomé. El Santo Padre nos ha pedido que recemos todos por esta intención, por la paz del mundo y por la paz en Israel, en Tierra Santa, para que la paz entre los israelitas y los palestinos llegue a producirse. Este silencio con el que me escucháis lo vamos a prolongar durante algunos momentos y vamos a recibir un niño que nos trae unos ramos de olivo. Esta tarde el Santo Padre y estos políticos dejarán como memorial de su encuentro en los jardines del Vaticano un olivo. Nosotros también recibimos de manos de este niño estos ramos de olivo para ponerlos aquí en el altar y que signifiquen nuestra oración. Tierra,
Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Molesta a Dios que no deje de realizar hoy en el corazón de los fieles aquellas mismas maravillas que obró en los comienzos de la predicación del Evangelio. Al escuchar hoy esas maravillas, pidámosle al Señor que abramos los ojos al Espíritu. Hoy está haciendo en nuestra Iglesia de Canarias. Dejemos siempre al Espíritu actuar y que renueve la paz de nuestra tierra. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Señor,
majestad, la luz envuelve como un manto. Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapa. Abre su mano y se sacian de bienes. Y vuelven a ser polvo, envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de la aclamación al Evangelio, vamos a orar con una oración antigua, la secuencia de Pentecostés. Al escuchar y orar con este hermoso texto, pidámosle al Espíritu que venga a nuestro corazón y lo transforme. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego.
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Autoridades, esta mañana, cuando esto estaba despejado, porque estaban entonces montando las cosas, había ahí medio, detrás de aquellas cámaras, un cartel que ponía este texto: acércate y conoce nuestra iglesia, te esperamos. Era una invitación a los que vinieran, se suponía que venían en esta dirección, para que subieran unos metros más y llegaran a toda una serie de stands en los que estaba expuesta la realidad de la vida de la diócesis de Canarias. Como si se tratara de un mercadillo callejero, hemos expuesto muchas de las cosas que están vivas en la Iglesia diocesana: las comunidades de vida consagrada, la catequesis, la liturgia, la acción caritativa, la atención a los jóvenes, a la familia, a los enfermos, a los profesionales de la salud, a los presos, a sus familias, a los grupos y asociaciones de laicos, la escuela católica y un largo etcétera. Pocos minutos o un poco después, ese cartel ya no se podía ver, porque todos estaban ya ocupando prácticamente la plaza, y esta mañana la plaza de Santana ha sido de realmente un hervidero de personas que han estado tomando contacto con esa realidad de la Iglesia diocesana. Mientras en el templo, en la catedral, se celebraba cada hora una Eucaristía muy abundantemente participada. Todo lo que hemos visto allí, eso que se exponía, nunca podrá poner de manifiesto
cuanto hacen los creyentes, sacerdotes, consagrados, laicos en nuestra Iglesia diocesana. Siempre es mayor de lo que podamos poner de manifiesto la riqueza de lo que el Espíritu hace en nosotros y a través de nosotros y por nuestro medio en mucha gente. Siempre es mayor lo que hace el Espíritu. Pero también hay que reconocer que siempre es peor de lo que podemos hacer creer con esta alegría y con este orgullo, porque tanto bueno que es verdadero va mezclado con debilidades y hasta pecados de cuantos hacemos realidad esas mismas cosas, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. Sí, siempre hay más en la vida real. Sí, no siempre es tan bonito en la vida real como puede dar a entender esta exposición. Lo bueno es del Espíritu Santo, lo malo es nuestro, y todo va y viene junto. Por eso hoy, como Iglesia Diocesana, damos gracias a Dios de todo corazón por todo lo bueno que hace en nosotros. Y humildemente pedimos perdón por nuestra falta de presencia y testimonio, o nuestro antitestimonio. La solemnidad de Pentecostés que estamos celebrando fue la primera manifestación pública de la Iglesia y sigue siendo esa manifestación pública de la Iglesia. Desde los inicios hasta hoy, esa Iglesia tiene unas marcas, unos rasgos, unos signos que identifican para siempre, que la identifican para siempre. Nuestra debilidad, la de todos, puede ensombrecer esas marcas, pero no las puede borrar del todo. Y nos sirven siempre, al estar presentes, como invitación para seguir creciendo hacia lo que deberíamos ser. Esas marcas o rasgos de la Iglesia, de lo que es la Iglesia, están hoy a la vista, pero están manifestándose desde que está con nosotros la imagen de nuestra patrona. Somos, las diría así en resumen, una Iglesia en camino. Somos una Iglesia que camina en torno a una madre. Somos una Iglesia que se reúne en el templo. Somos una Iglesia que sale a la calle para hacer como Pedro al abrir la puerta del cenáculo: os hablo de Jesús Nazareno, para acercarse a los necesitados, que son la carne de Jesús. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Estas son las marcas, los rasgos, los signos de la autenticidad de la Iglesia, que podemos ir brevemente recorriendo. Somos una Iglesia en camino. Para llegar a esta asamblea de hoy, esta que formamos todos, hemos recorrido muchos y diversos caminos. Han venido de otras islas, han venido de otras ciudades, han venido de otras parroquias. Para tener a nuestra madre y patrona hoy con nosotros, hemos andado muchos pasos, desde Teror hasta aquí. Para llegar a aquellos a los que servimos, ayudamos y acompañamos, también salimos de nosotros mismos cada día y nos acercamos a quien lo necesita. Somos una Iglesia no parada, sino una Iglesia en camino. Somos una Iglesia que camina en torno a una madre, la madre de Jesús, y reza con María, suplicando el Espíritu que la hace vivir. Así lo hizo en el primer Pentecostés, lo hemos escuchado hoy. Allí estaba el primer grupo de discípulos, reunido con María, esperando y pidiendo la venida del Espíritu. Así lo repetimos nosotros hoy. Así lo hacemos siempre, cuando acudimos con confianza a María para presentarle nuestros problemas, contarle nuestras alegrías y pedir la ayuda que necesitamos. Somos una Iglesia que camina en torno a la Madre.
Somos una iglesia que se reúne en el templo para escuchar la palabra, para vivir la Eucaristía y los demás sacramentos, signos y realidad de la presencia y de la fuerza del Señor resucitado con nosotros. Así lo estamos haciendo muchísimos en estos días especiales de presencia de nuestra patrona en Las Palmas de Gran Canaria. Pero así lo hacemos continuamente en tantos templos, capillas y ermitas. Somos una iglesia que se reúne en el templo. Y somos una iglesia que sale a la calle. Estamos hoy en la calle. Hemos recorrido muchas calles y muchos caminos para llegar aquí desde Teror. Pero hoy estamos en la calle, como un signo de lo que tenemos que ser. Una iglesia que sabe salir a la calle, venciendo el miedo que encierra la fe en las sacristías, venciendo el egoísmo que aísla y distancia de los necesitados. Somos una iglesia que sabe salir a la calle. Somos una iglesia que sale a la calle para hacer como Pedro, al abrir la puerta del cenáculo en aquel primer Pentecostés. Os hablo de Jesús Nazareno, gritó. Así nosotros hoy tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer recordando aquellas hermosas palabras de San Francisco de Asís, que nuestro Santo Padre Francisco nos recordó repetidamente. Anuncien siempre el Evangelio. Si es necesario, también con palabras. Anuncien siempre el Evangelio. Que sus vidas, que nuestras vidas, hablen del Evangelio. Si es posible, también con palabras. Algunas veces usaremos la palabra, pero siempre deben nuestras vidas anunciar el Evangelio. Y salir a la calle para acercarse a los necesitados, que son también en expresión de nuestro Santo Padre Francisco, la carne de Jesús. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Son estas palabras del documento La Alegría del Evangelio del Papa Francisco. Las he explicado en una cartilla pastoral que escribí y os dirigí al principio de marzo, cuando se iniciaba el camino de la Cuaresma. Pero hoy quería traerlas aquí, porque seguro que desde aquí pueden llegar a muchas más personas. María, precisamente en el misterio de su visitación, que celebramos el día que trajimos su imagen desde Teror hasta aquí, María es un modelo eclesial para la evangelización. Hay que mirar a María, dice el Santo Padre, para creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, para descubrir que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. En nuestra diócesis de Canarias, tan castigada por las consecuencias económicas y sociales de la crisis que estamos viviendo, la visita de la Virgen del Pino a la Catedral Basílica de Santa Ana no puede pasar sin tocar las conciencias de todos para conmover los planteamientos sociales y solidarios de nuestro pensar y de nuestro obrar. Hay una doble responsabilidad que nos afecta como seres humanos y como creyentes en Jesús. En primer lugar, la responsabilidad de resolver las causas de esta situación y promover las mejoras sociales de los pobres. Y en segundo lugar, la responsabilidad de atender las pobrezas y las miserias de muchos hermanos nuestros. Para la primera, necesitamos políticos y empresarios con sentido de la justicia, sensibilidad y conciencia de solidaridad.
Para la segunda, todos estamos convocados. Como objetivo social de la visita de nuestra patrona, la Virgen del Pino, a los fieles de nuestra diócesis, quiero pedir, queridos hermanos, mejor, os invito fervientemente a hacer mucho más que apoyar con donativos un proyecto concreto. Dado que la situación económica y social de muchos hermanos nuestros seguirá siendo muy deficitaria durante un plazo prolongado, y dado que Cáritas ha respondido y sigue respondiendo con sensibilidad a muchas, muchísimas necesidades de estos hermanos nuestros, invito a todos a seguir considerando a Cáritas como el proyecto a financiar, redoblando la generosidad. No es suficiente tener arranques de generosidad que se desvanecen en poco tiempo. Desde una comprensión de la propia vida y de los bienes que poseemos en función de los demás, dediquemos un porcentaje de los propios ingresos de modo sistemático y permanente a los más necesitados. La invitación, como es evidente, va dirigida a los que pueden, a los que podemos y, con más apremio, a los que más pueden. Pero no se debe olvidar la otra responsabilidad, la que afecta especialmente a políticos y empresarios. Pido a Dios, clama el Santo Padre Francisco, que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Ruego al Señor, dice el Santo Padre, que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Sí, roguemos al Señor que nos regale más políticos, más empresarios, más cristianos, pastores y fieles a quienes les duela de verdad el pueblo, la vida de los pobres. Que miremos en ello a María como modelo eclesial para la evangelización, porque unimos búsqueda de la justicia y ternura, contemplación y camino decidido y firme hacia los demás. Nuestra Señora del Pino, a la que he llamado, prestándome el Papa este nombre, Nuestra Señora de la Prontitud, nos enseña y nos anima a seguir su ejemplo, vivir disponibles para manifestar a todos a Cristo vivo en nuestras vidas y vivir disponibles para servir a todos y de modo preferente a tantos como nos necesitan. Esta es la Iglesia que junto a María, nuestra patrona, construye en nosotros día a día el Espíritu Santo. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre de todo poderoso. Desde el día de venir al juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por la intercesión de Santa María Virgen, nuestra patrona, desde hace 100 años, pero nuestra madre desde siempre, presentamos a Dios, trayendo a la memoria de nuestro corazón creyente, las intenciones, las necesidades, los problemas de todos los hombres. Oremos, hermanos, por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco,
por los sacerdotes de nuestra diócesis y por nuestro seminario diocesano. Que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría para que guíen con solicitud al pueblo que se les ha encomendado, y nunca falten a nuestra Iglesia los ministros que en nombre de Cristo nos alimentan con la palabra de Dios y con los sacramentos de la salvación. Oremos. De la política y la economía, y por todos los que ejercen algún tipo de poder en nuestra sociedad. Que el Señor envíe sobre ellos el don de inteligencia, para que nunca olviden que son servidores del pueblo. Busquen siempre el bien común y atiendan con prontitud a los más pobres. Oremos. Por nuestra familia. Que el espíritu de consejo y de fortaleza ayuden a cada una de nuestras familias para que encuentren en la fe que hemos recibido de nuestros mayores la fuerza para transmitir a los niños y jóvenes los valores que nunca pasan, y podamos dejarles la mejor herencia, a Cristo, el Señor y a su Madre, la Virgen María. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Oremos, hermanos, por los jóvenes de nuestra tierra. Que el Señor les conceda siempre los dones de ciencia y de piedad, para que encuentren un trabajo digno con el que vivir y edifiquen sus vidas sobre la roca que es Cristo y su Evangelio. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Oremos, hermanos, por nuestra Iglesia diocesana. Con nuestra Madre del Pino, acojamos como hijos de Dios y hermanos en Cristo el don del santo temor de Dios, y trabajemos con alegría e ilusión en el anuncio de la buena noticia en nuestra diócesis, poniendo al servicio de los demás los dones y carismas que hemos recibido. Oremos. Señor, de nuevo a nuestro corazón la intención de la paz. Pidamos para que crezca la paz en todas las partes del mundo, que en especial del resultado las gestiones y la oración del Santo Padre con los presidentes de Palestina y de Israel. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Hoy te presentamos nuestra plegaria, poniéndolas en las manos y en el corazón de la Madre. Nosotros que acudimos a ella como intercesora
tenemos confianza. Escucha nuestra oración y enséñanos a escuchar. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Todopoderoso. Señor, te pedimos que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio que celebramos y nos lleve al conocimiento pleno de la verdad que tú nos revelaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo demos de gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que esto es el cáliz de mi sangre, la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Pino, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.